dicho que el amarillo está maldito a los artistas. Y este color, sin embargo, es gloria bendita para los cabistas. Buenas noches, miércoles 3 de febrero y de nuevo estamos con vosotros. Hoy es Día de la Cantera, pero antes trataremos el tema del Cádiz, el entrenamiento y los jugadores que han hablado. Allí ha estado nuestro compañero Nacho Limón y ahora le informaremos. Hoy nos acompaña un hombre que está haciendo mucho por el fútbol de la cantera en Cádiz, Francisco Romero Huerta, presidente del Deporte Romero. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas y enhorabuena noches. Por esa trayectoria del equipo. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Está como es normal y habitual los miércoles, Fernando Díaz. Fernando, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bien, ¿no? Buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados, salvo el balón juvenil hubiéramos tenido pleno por completo, pero la verdad que es una jornada muy importante, con buenos resultados y, como digo, con un balance muy favorable. Ahora lo veremos todo. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo ha estado hoy el Rosal? Bien, con trabajo de doble sesión, el que ha programado Víctor Espárrago junto a sus jugadores y con el conocimiento también de la fecha del partido frente al Córdoba. Sorpresa, ¿no? Primer estreno partido. De partido en los viernes y... Ayer lo comentábamos aquí, sí. Carlos Medina se lo comentó, yo digo, como le toca el Cádiz el primer viernes. Va a coincidir con parte de la final del Falla, pero bueno... cualquier día que se hubiera puesto ese fin de semana, salvo quizá el sábado a una hora temprana, hubiera sido igualmente perjudicial. Pues vamos a ver ahora el sumario con los contenidos de esta noche. La plantilla amarilla ha tenido hoy doble sesión de trabajo en las instalaciones del Rosal. Raúl López entrenó con el grupo y no descarta jugar el domingo contra el Levante, si el técnico lo cree conveniente. Jaume Costa sorprendido por no entrar en el equipo el pasado domingo como lateral tras la expulsión de Cifuentes. Hoy analizaremos los partidos disputados por los equipos de la cantera. Pues ya estamos de vuelta y nos vamos a ir al Rosal para ver el entrenamiento de esta mañana del Cádiz Club de Fútbol. Nacho, cuéntame... El trabajo se ha desarrollado en el campo principal de las instalaciones del Rosal. Por momentos comenzó a llover y decir que ha comenzado a las 10, tal y como estaba previsto en el plan de trabajo semanal, y que había ausencias, la de José Julián de la Cuesta, que ni siquiera ha aparecido en el entrenamiento y en el campo de trabajo. Comentar también que, por ejemplo, Andrés Fleurkin ha completado parte del trabajo y después se ha retirado, que Mariano Torelli por precaución también ha completado parte de ese trabajo y después se ha retirado. ¿Ha trabajado normal, Mariano? Sí, salvo el trabajo final que han desarrollado en espacios reducidos con posesiones, el resto lo ha desarrollado bien. Han realizado un trabajo de fuerza y después de definición, y es posible que ahí Mariano en alguno de los esfuerzos es donde se haya podido resentir un poquito. Y por la tarde todo balón, ¿no? Sí, y comentar también que Raúl López ha vuelto con el grupo después de probarse al comienzo del entrenamiento. ¿Cómo ves que lo de Raúl? Pues yo creo que si por él fuera, jugaría el domingo. Sabe que Cifuentes es ausencia por acumulación de cartulinas, no, por expulsión, porque además va a mantener las cuatro amarillas. Sí. Jaume Costa no... Pero hoy es miércoles, ¿eh? Sí, es pronto. De hecho, él ha dicho que el día de hoy no se descarta. Él no se descarta y va a esperar... a final de semana. Si él ve que no está al 100% a final de semana, él no quiere asumir ningún tipo de riesgo y va a esperar al comienzo de la próxima semana para ver cómo se encuentra. Bueno, y el simpático Beche, que ¿cómo está? Pues Bartolomé Beche ha vuelto a tocar el balón en el día de hoy, ha realizado un trabajo específico de recuperación aparte junto al fisioterapeuta Pepe Losada, el preparador físico Pepe Losada, perdón. Iba a decir al fisioterapeuta porque tenemos constancia de que el jugador nigeriano en las últimas semanas, mientras otros compañeros que estaban lesionados recibían un tratamiento específico aparte de los fisioterapeutas, en días que además los fisioterapeutas, en tiempos en los que no tendrían por qué trabajar, han ido y han tratado a esos jugadores, y él siempre ha puesto una excusa para no comparecer. Igual que hoy, ¿no? Que decía que no hablaba con los medios, que la semana que viene. Ha sido... ¿Es que se cree que va a hablar cuando él quiera? Ha sido uno de los jugadores que entendíamos que tenía que hablar en rueda de prensa, ¿no? Para ver cuáles son sus sensaciones, qué ha pasado desde que se lesionara y se marchara aquel partido
entre los amigos de Sergio Ramos y de Canuté. Y bueno, en esas está el jugador que desde el pasado año no me gusta la actitud de este futbolista, ¿no? Un futbolista que tiene contrato hasta junio nada más, que tiene lo del pubi, son de esto que dice, yo me recupero aquí y después me voy donde me dé la gana. Aunque ya el míster le ha dado el primer toque de atención y por eso está trabajando. Veremos qué ocurre los próximos días, si no, estaremos pendientes de todo lo que acontece. Veremos a Mariano, ¿no?, sí, retirándose los y él dando como carrera continua, ¿no? Y ahí es cuando realizaba carrera continua, sí, y posteriormente lo vemos realizar toques de balón junto a Pepe Losada. Ya se ha ido probando, sí, para ver cuáles son sus sensaciones y las molestias que pueda tener a ver si en se esa recupera parte de pronto, que yo creo que si está en buena disposición hace falta al equipo. Pero Fernando, verdad, Paco, ¿qué opinan ustedes? Yo veo que es curioso lo de Osbeche porque, bueno, hay que reconocer que en lo que ha sido la primera parte de competición hasta diciembre su rendimiento ha sido bastante importante, bueno, yo diría que bueno. Un jugador que dentro de la mediocridad que ha demostrado la plantilla siempre ha marcado ese puntito de diferencia por encima del resto. Y bueno, creo que es lamentable ahora, ¿no?, que se esté dando un poco esta situación, por quizás también porque su actitud no esté acompañando todo lo debido con su lesión. Antonio, comentar simplemente una cosa. Recordamos lo del partido que fue a jugar el jugador nigeriano al finalizar el año cuando ya estaba tocado, sí, después, sí, del partido aquel último frente pero al Pero yo no entiendo por qué el Cádiz autoriza que juegue y a Frank Yo Cortés lo primero que preguntaría es si el jugador está autorizado a ir, porque claro, Frank Cortés solicitó ir a jugar el partido de los amigos de Cifu y no participó. Pero vamos, si el jugador ha ido por su cuenta y Frank jugador, estaba bien. Yo creo que debe de ser sancionado por el club, ¿no? Y de eso no hay constancia. Se está jugando mucho el equipo como para que uno de los jugadores referentes. Yo creo que era tal el caos que había generado en ese momento en diciembre, la clasificación del equipo. Ya todos sabíamos que Javi Gracia prácticamente pendiente de nada y menos para poder salir o que fuera destituido. Pero bueno, para y eso sí, ¿no? Te digo, pero director eso es algo, deportivo, ¿no? Bueno. El director deportivo de segunda. Eso tiene que. Pero director deportivo que estén al nivel de la segunda división A. Sinceramente hay que decirlo así de claro, ¿no? Directores deportivos que sí han demostrado un buen nivel en segunda B, pero no en segunda A. Entonces yo creo que toda esa hecatombe en torno al club es lo que ha provocado pues que Osbeche, de alguna manera, su situación haya pasado casi desapercibida, ¿no? Es lo que viene, como bien apunta Nacho. Hay que saber si realmente existió ese permiso para jugar ese partido, si era conveniente que el jugador se desplazara a Madrid, ya no. Si no es para jugarlo, incluso para estar allí presente, estando con problemas físicos, ¿no? Sin embargo, pues nadie reparó en ese asunto y realmente al día de hoy es cuando el Cádiz tiene el problema de que ya pues estamos en febrero y el jugador no ha podido participar en ningún encuentro. Parece que de momento va a tener que seguir esperando y además, como apunta Nacho, según parece, también hay problemas de que él no está siendo, digamos de alguna manera, lo suficientemente profesional a la hora de tratarse y yo creo que es una mezcla poco conveniente, ¿no?, para que Osbeche regrese pronto y además en buenas condiciones. Vamos a ver, Paco, que hable algo del Cádiz. ¿Tú cómo ves todo lo que rodea al Cádiz? Hombre, no yo, solo en este tramo, digamos, el tipo final de la primera el vuelta. El tipo de información, pues no estoy tan informado como ustedes porque usted yo más bien a nivel de prensa y demás de lo que se lee y se escucha. Yo pienso que el futbolista debe tener algo, debe tener un tipo de lesión y demás, aparte la forma y el carácter del futbolista. Yo creo que él debe ser el primer interesado en encontrarse bien, en jugar con el Cádiz, y la verdad es que me extraña la postura del futbolista, y más en estos momentos que necesitamos a futbolistas del nivel de Osbeche. La verdad es que lo veo un poco raro la situación de este jugador. Pues nos vamos a marchar otra vez a la instalación de Rosal para oír a Raúl López lo que nos decía en la sala de prensa. Sí, la verdad es que ya se ha sido esperado, ¿no? Tenía ya muchas ganas de volver a ver al grupo. La verdad es que estoy entrando poquito a poco, me encuentro la verdad que bastante mejor y espero de seguir en esta línea y de aquí a final de semana a ver cómo voy encontrando, pero la verdad que me encuentro ya bastante bastante mejor. Todavía tengo un poquito de, me limita un poquito en los giros todavía en la rodilla, pero bueno, la verdad que contento de la proyección que estoy llevando, ¿no? Sí, hombre, ese es mi objetivo, en principio, ¿no? Intentar estar cuanto antes, pero con cautela, ¿no? Y sin precipitarme, ¿no? Ahora mismo sabemos que tengo muchas ganas de volver otra vez al equipo, pero bueno, tengo una lesión, la verdad, que complica. Y llevo arrastrando de principio de temporada, la verdad, que problema a principio de temporada físico también de la otra rodilla y la verdad que no me quiero precipitar. La verdad, estoy contento por cómo voy, pero bueno, ahora mismo, como te he dicho antes, poquito a poco y el primer día que estoy entrando un poquito en el grupo y espero de encontrarme muchísimo mejor a final de semana. Hombre, yo creo que, como te he dicho antes, me encuentro bastante mejor.
yo no me descarto. Si me, de aquí al viernes o el sábado estoy en perfectas condiciones, estoy apto para jugar el domingo. Pero bueno, tampoco me quiero precipitar, y yo creo que puede ser que sea también un poquito precipitado, y yo creo que a lo mejor va a ser más conveniente esperar un poquito esta semana y ya empezar para la semana que viene ya desde el principio con el grupo y disponible para el míster y a 100%. Yo creo que esta semana, hoy es el primer día que entro en el grupo, yo creo que todavía me noto un puntito en la rodilla, como te comenté antes, el tema de los giros, y espero de esa pequeña molestia que me queda todavía, pues la verdad que se me vaya, ¿no? Estamos trabajando bien, estamos muy contentos, la llegada de Espárrago la verdad que le ha dado otra alegría al equipo y yo creo que estamos en el buen camino. Ahora mismo la verdad que desde su llegada no hemos perdido, hemos salido de zona de descenso y está la gente la verdad que es un poquito más tranquila, y esperemos de que a ver si encadenamos esta semana una victoria en casa y le damos la alegría a la afición y escalamos un par de posiciones más y nos metemos en mitad de la tabla, y yo creo que el equipo en esa zona va a estar mucho más tranquilo y se puede trabajar mucho mejor y nada, intentaremos de sacar esta semana el partido adelante ante Levante, ¿no? Hombre, está claro, no es lo mismo derrota que victoria, ¿no? El equipo la verdad que y la gente está mucho más contenta en tema de resultados, con más alegría en el trabajo, porque como te he dicho antes, llevamos unas semanas complicadas en zona de descenso, y que ahora no, ahora mismo estamos ahí todavía, pero bueno, hay también varios equipos también metidos ahí en la misma zona que nosotros, está todo prácticamente muy igualado y todavía queda mucha temporada por delante, y lo importante es de que el equipo los últimos partidos la verdad que ha dado muy buena sensación, ¿no? Bien, pues muy contento, ¿no? Contento porque conozco su trabajo y sé que no puede sacar en la zona en la que estamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué os parece lo que comenta, lo que ha dicho Raúl López, Nacho, bueno, Fernando? Yo creo que Raúl López está ante un momento importantísimo para él en la temporada. Él sabe que si consigue entrar en el 11 y responde a las expectativas y a lo que se espera de las condiciones de este futbolista, Víctor Espárrago le va a dar continuidad porque lo conoce muy bien, ¿no? Tiene muchas ganas. Raúl lleva viviendo una temporada pues complicada, para él es una experiencia nueva haberse relegado al banquillo, incluso en ocasiones no ser ni siquiera convocado, y yo sé que tiene unas ganas enormes, y además un jugador que, bueno, que para la afición transmite muchísimo, ¿no? Por su carácter, por su compromiso desde el primer día, desde que llegó a este equipo hace ya pues 14 años, y yo creo que la gente tiene ganas de ver de nuevo a ese mejor Raúl López, a ese jugador tan importante, ¿no? Para esta plantilla, para la afición, y bueno, yo me atrevería a decir que ahora mismo el buque insignia de este club. Riesgo cero, como él comentaba, pero las ganas no le faltan para estar el domingo. Y más ante la ausencia de Cifu, que decíamos anteriormente, que después de ver la expulsión en el partido frente al Salamanca, deja una vacante en el lateral izquierdo, que vamos a ver quién ocupa, porque el cambio del otro día en el partido frente al Salamanca fue colocar a Cristian en el lateral izquierdo y darle entrada a Dani Fragoso de lateral derecho. El míster sabrá lo que hace. Paco, tener un jugador tantas temporadas en un club, ¿qué tiene? ¿Qué ves tú en eso? Es bonito, ¿no? Hombre, la verdad que un futbolista como Raúl, yo creo que eso lo decían todos los clubes a nivel de España y más de la cantera o tipo club del Cádiz. Un futbolista que siente los colores, a pesar de que es de Jerez, pero es gaditano 100%, un futbolista que lleva 12 o 13 temporadas en el Cádiz, la verdad que es un orgullo tener futbolistas del tipo de Raúl. Y con las ganas y lo que imprime eso en un vestuario a los futbolistas que no son de la zona nuestra. Sí, es un orgullo, de verdad. Es un espejo para la cantera. Es un espejo para la cantera gaditana que, por cierto, no funciona. Sobre todo la gadista no funciona no muy sale, bien. No sale. Bueno, ahora el Deporte Romero, cuando ascienda, verá, va a explotar ya. Eso nos vamos a ir de nuevo a Rosal, vamos a oír lo que nos decía Jaume Costa. Sí, llevamos tres partidos sacando buenos resultados y yo creo que hay que seguir en la misma línea y seguir sumando puntos, que es lo importante. Hemos salido de ahí, de las posiciones de descenso, y hay que mirar para arriba ahora. Bueno, sí, la verdad es que tengo más posibilidades, ¿no? Pero bueno, no me gusta decirlo a hoy miércoles que estamos, ¿no? Yo trabajo para ponérselo difícil al entrenador y él es el que decide. Lo que hace el entrenador, yo qué sé, es lo... No sé cómo explicártelo, yo sí que me sorprendió, pero
Pero bueno, es totalmente respetable y yo trabajo para que el entrenador vea en mí pues que puedo aportar algo en el equipo. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo toda mi vida he jugado de lateral, bueno, también de extremo, pero yo también he jugado de lateral y yo me considero un lateral. Eso sí, ofensivo, pero lateral. Y bueno, yo no tengo, no sé la opinión de cada entrenador ni nada y la verdad es que estoy contento. Me están dando minutos aunque sea de extremo o de media punta o de lo que queráis. Pero bueno, estoy contento y yo, donde me pongan, yo intentaré rendir al máximo posible. No, yo no hablé con él de eso. Yo sí que es verdad que estuve hablando con él para saber mi situación, ¿no? Estaba en el mercado de invierno y no sabían quién iban a traer, quién iban a ir. Yo quería saber la opinión que tenía él sobre mí y simplemente eso. Yo no he hablado de nada, de si juego de lateral, de extremo. A mí me da igual, como si me pone de extremo a derecha, de media punta. Yo, lo importante es jugar, sumar minutos y ir cogiendo experiencia. Sí, yo ya había jugado, como te digo, ya había jugado bastante de extremo el año pasado, en tercera también, hace 2 años y eso, y la verdad es que me siento muy cómodo. Yo, ahí arriba no tienes que correr tanto en cuanto a bajar. Sí que me gusta ser lateral porque me gusta sorprender desde atrás y subir. Lo que pasa es que ya tenemos en el equipo un lateral, que es Cristian, que sube bastante, entonces el lateral izquierdo tiene que contenerse más en subir. Entonces yo creo que eso es lo que me mata a mí, pero bueno, yo trabajo para demostrarle que puedo ser lateral izquierdo del equipo. Bueno, yo es que palos creo que ya he tenido bastante, bueno, he tenido en toda la temporada, entonces no le llamaría yo palo, sería una motivación extra para seguir trabajando y seguir esforzándome y seguir demostrándole. A Javi también le costó mucho confiar en mí y poco a poco pues he ido hasta que he ido de titular contra el Nastic, ¿no? Y yo no me pego palo, yo soy joven y tengo que coger mucha experiencia en segunda y tengo que trabajar día a día para demostrarle al míster, como le demostré a Javi, que puedo contar para el equipo. Sí, yo estuve hablando con el club y sí que es verdad que yo me he planteado volverme a Valencia porque el cambio de entrenador, yo con Javi, lo que te digo, con Javi pues ya estaba entrando, estaba en convocatoria, ahora con Víctor no sabía qué iba a pasar. Entonces yo sí que me planteaba pues tener una opción de, por si aquí el último día o los 2 últimos días me decía que no contaba para ellos, pues tener la opción de poderme volver. Pero no, yo siempre me he querido quedar aquí, siempre he querido demostrarle a la gente que yo puedo valer para este club y para llevar al Cádiz lo más alto posible. Bueno, habéis oído a Jaume Costa, ha estado un poquito, ¿no? Sí, hombre. Un jugador joven, tal vez ha pecado de eso, ¿no? La verdad, el otro día ya hemos comentado anteriormente que se le presentaba la oportunidad de entrar en ese lateral izquierdo ante la expulsión de Cifu y Víctor Esparra optó por meter a Cristian en ese lateral izquierdo y dar entrada a Dani Fragoso en lateral derecho. Dio entrada a Jaume, pero en el centro del campo, más adelantado. La subida, él dice que se considera lateral, pero que por una cosa o por otra, los técnicos, tanto Javi Gracia como Víctor Esparra, de momento no le han dado toda la oportunidad que él requisiera para estar ahí. Yo creo que... Hombre, viene con la ilusión, él llega de la cantera del Valencia con la ilusión de jugar, ¿no? Se ve que le ha costado entrar, que no ha tenido muchas oportunidades. Se presenta una el otro día, apelando a la lógica, ¿no? Cuando Cifuentes tiene que dejar el partido, claro, para él es un palo la situación, ¿no? Y bueno, yo creo que habrá que esperar también a ver lo que ocurre en este próximo partido, porque realmente se puede ver si es un jugador que va a contar como primera opción para Víctor Espárrago o no. Pero también, yo qué sé, no sobra esas declaraciones, yo creo que no le beneficia en nada, ¿eh? No. Tiene hambre de fútbol, un jugador joven y por eso también. Tal vez la juventud. Yo prefiero esa actitud a la pasividad, también te lo digo. No, porque tampoco ha faltado el respeto, como, al respeto a nadie. Es como estaba viendo allí yo en Salamanca el cabreo que tenía en el buen sentido Diego Tristán, que está deseando jugar. Claro, no, estuvo calentando todo el segundo tiempo. Y tiene un hambre por jugar, dice que ha tenido mala suerte, que terminó bien el año y que el paro navideño le vino fatal. Por eso la verdad que yo creo que Jaume no falta el respeto a nadie, sus palabras, dentro de que esté un poco molesto, pero bueno, son correctas y yo prefiero ver en un futbolista siempre esa actitud antes que la de ser un poco pasota. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad, volvemos en unos minutos para ya centrarnos en la cantera. Aquí nos acompaña también, está aquí dos amigos, Manuel López, director general de Deportes Romero, y Sergio Lebeque, un compañero que está aquí viendo el programa en directo. Ahora volvemos. Le han dicho que el amarillo está maldito para los artistas.